Hola amigos, cómo están? Les comentaba en mi canal de bordando con cristal que vamos a hacer algunas tiras para que puedan ver cómo está nuestra puntilla. A Algunos les gusta así en tiras para poder ocuparla en una servilleta y cuando se te, cuando se rompa esa servilleta o ya no sirva, pues ponerla en otra. Esa es una buena idea. Sin embargo, a algunos que nos gusta hacer la, serv la puntilla, perdón, la puntilla en eh, la servilleta directamente, por eso es que vamos a mostrar las dos formas. Esta es la primera, la que es una tira. Y ahorita vamos a empezar aquí a hacer nuestra eh, puntilla que va pegada a la tela. Vamos a empezar de esta manera, miren, voy a hacer mi puntilla aquí a un ladito. Y vamos a tomar el hilo por separado y vamos a hacer un punto de inicio. Empezaremos con seis cadenas: 3, 4, 5 y 6. Y pegamos en esta parte con medio punto. Vamos a empezar aquí directamente con tres cadenas y tres puntos altos, lo que es la primera parte de la puntilla. Pero empieza por separado: que serían 3, 1, 2, 3 cadenas. y y nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Y la vamos a pegar con tres cadenas que van a ser esta parte de aquí. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer para empezar, voy a medir alrededor de una mano, desde el inicio de mi puntilla hasta aquí, para calcularle y más o menos aquí vamos a pegar. Ustedes pueden darse esa idea, ¿sale? Del espacio que dejan. Vamos a pegar con medio punto. Volteamos y vamos a empezar con tres cadenas. Y nuevamente dentro del espacio vamos a hacer cuatro puntos altos. Aquí está unido mi hilo, pero vamos a hacer que no se note. Dos. Tres y 4 1 dos tres y nuevamente 4 1 2 3 y 4 así empezaremos vamos a voltear y aquí si sí haremos 1 2 3 4 y 5 cadenas y vamos a pegar, que serían dos, tres y cuatro puntos. Así. Tres cadenas nuevamente y cuatro puntos altos. Esto los vamos a hacer en toda la vuelta. No va a cambiar para nada esta parte. Y tres cadenas para sujetarla a la tela. Voy a estar dejando alrededor, vamos a calcular, que serían entre 6 puntos y 7. Igual ustedes pueden calcular la distancia que ustedes consideren, 3, 6, 7. Le vamos a dar 7 y ahorita vemos. Si sentimos que está muy jalado, le disminuimos, volteamos. Tres cadenas y nuevamente pegamos cuatro puntos altos. Dos, tres y cuatro. Tres cadenas y cuatro puntos altos nuevamente. Así, cuatro. Apenas llevamos uno de cinco y necesitamos dos, que este sería el segundo. 3, 4 y 5. Y cuatro puntos altos. 1 2 3 y 4. Tres cadenas y cuatro puntos altos. 2 y 4. Y pegamos 1 2 y 3. Dejamos 6 seis, 6. Seis. Pegamos así. Ahora vamos a voltear tres cadenas. Y nuevamente hacemos los cuatro puntos altos. Cuatro. Tres cadenas y cuatro puntos altos nuevamente. Así. Ahora. Aquí vamos a hacer 1 2 3 4 5, pero no vamos a voltear. Vamos a pegar directamente donde están los 4, contamos 1 2 y 3. Pegamos en el número 3 con medio punto, así. Y con medio punto y con tres cadenas, perdón, subimos, tomamos hilo y contamos también 1 2 en el punto número 3 hacemos un punto alto así volteamos y aquí empezaremos a hacer puntos altos. Vamos a hacer 15 puntos altos: 3 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos altos tendremos, así como en esta parte. 15 puntos. Hacemos dos cadenas y pegamos cuatro puntos altos dentro. 1 2 3 y 4. Tres cadenas y cuatro puntos altos, 1 2 3 y 4. Así. Y pegamos 1, 2, 3. Contamos 3, 6, 7. Así. Tenemos esto. Volteamos 1, 2, 3 y empezamos con 4 puntos altos. 1. 2, 3 y 4. 3 cadenas. Y 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora vamos a empezar en esta parte. Así es que hacemos 3 cadenas. Y la pegamos en el primer punto. Una, dos, tres cadenas. Y la pegamos en el primer punto. Nuevamente, tres cadenas. Tomamos hilo y vamos a dejar uno. Y pegamos en el siguiente. Uno, dos, tres. Uno. Y pegamos.

Ahora, de aquí también lo que vamos a hacer es pegar 1, 2, 3 y pegamos en esta parte. Vamos a dejar ese sin realizarlo para que quede el mismo espacio que tenemos aquí. Y sin cerrar también tomamos hilo y vamos a pegar en el primer puntito. Así. Vamos a voltear y empezamos con 1, 2, 3 cadenas y 4 puntos altos. Que serían 2, 3 y 4. 4 puntos altos para que tengamos 5 puntos. Tomamos hilo y vamos a pegar justo a la mitad, un punto alto. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Tomamos hilo y pegamos en el segundo cuadrito. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. 1. 2 3 y 4 y esto es lo que vamos a realizar en cada cuadrito pegamos justo a la mitad y hacemos esta parte entonces voy a llegar hasta aquí y les muestro y tendremos esto nos van a salir tres seis puntos y este punto lo vamos a pegar directamente en a ver creo que me faltó uno haríamos 1 2 3 y me falta un punto todavía que serían 2 3 4 y 5 me estaba faltando ese punto entonces sí, a partir de aquí tomamos hilo directo y empezamos con los cuatro puntos. Cuatro puntos altos. Dos y tres. Cuatro. Tres cadenas y pegamos. Uno. Dos. Tres y cuatro tres cadenas y contamos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pegamos así y tenemos terminado nuestro primer motivo si pueden ver es el mismo que hicimos aquí a ver si lo logran distinguir es el mismo nada más que en este en tira y este pegado a la servilleta pero es el mismo entonces para continuar tendremos que hacer lo mismo. Volteamos tres cadenas y pegamos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos altos son los que vamos a trabajar. Tres cadenas. Y nuevamente cuatro puntos altos. Así. Volteamos y empezamos con uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y pegamos. Uno, dos, tres. 4 y 5. Tres cadenas y nuevamente cuatro puntos altos. 2 3 y 4. Así. Y hacemos lo mismo, 1 2 3. Y esta sí la vamos a pegar justo en la esquina para que no se nos jale tanto. En la esquina, recuerden, siempre tiene que ser un poquito más aguadito. De hecho, creo que esta, este motivo lo vamos a dejar suelto para que nuestra puntilla pueda dar vuelta bien. Volteamos. Uno, dos, tres. Y volvemos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres.

y esto es lo mismo que vamos a hacer: el mismo motivo que hicimos primero es el que vamos a hacer aquí. Incluso si no nos queda en la esquina, nosotros podemos continuar. Eso no es, no hay impedimento porque no quede un motivo justo en la esquina. Así es que son 3, 4 y 5. Así. Uno, dos, tres, y este también lo voy a dejar muy cerquita, casi la misma distancia de este, porque es la esquina, no queremos que se nos jale mucho, incluso si sienten que se jala un poquito, podemos acercar un poquito más. La idea es que no se jale, volteamos, uno, dos, tres, y pegamos uno, dos, 3 y 4, tres cadenas y cuatro puntos altos, 3 y 4, y aquí es donde vamos a continuar, pero como esta es la esquina, vamos a darle un poquito más de espacio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y pegamos. Porque si no se nos va a jalar un poco. Hacemos... Ah, bueno, recuerden que tiene que ir pegado en 1, 2 y 3. Así. Y si sienten incluso que se les hace un poquito más, denle 10 para que no se nos jale mucho. La idea es que no se jale nada. Tres cadenas. Y pegamos en el siguiente espacio. Con un punto alto. Así miren. Volteamos y empezamos a hacer puntos altos. En esa hicimos 15. Siempre tienen que ser números como 11, 13, 15, 17, 19. Para que puedan salir bien los puntos. Serían 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. 18 y 19 haremos 19 puntos para que nos quede un abanico más grande así ahora hacemos lo mismo que hicimos en esta parte dos cadenas y pegamos 1 2 3 y 4 1 2 3 1 2 3 y 4 Y pegamos con tres cadenas. Dejamos 3, 6 porque todavía es esquina, no se nos, para que no se nos jale mucho. Pero a partir de aquí si sí, ya damos las cadenas que habíamos estado dando, que son 7. Hacemos nuevamente los cuatro puntos altos, 3 y 4 así, tres cadenas y nuevamente cuatro puntos altos, 1, 2, 3 y 4, así, 3 cadenas y empezamos con el primer punto, tres cadenas y dejamos uno y pegamos un punto alto, tres cadenas, dejamos uno y pegamos. Entonces a partir de aquí vamos a hacer tres cadenas y un punto alto dejando una, un punto alto también. Así es que voy a hacerlo para avanzar hasta llegar aquí. Y miren, tenemos toda esta parte completa, pero este punto tiene que ir pegado acá, pero si lo pongo, vean cómo queda. Entonces lo que vamos a hacer es pegar directamente aquí, solo porque es la esquina, porque si lo hacemos allá se nos va a jalar y aquí ya no. ¿vale? Es un truco, por así decirlo. Y empezamos con tres cadenas y cuatro puntos altos. Dos, tres y cuatro. Tomamos hilo y en la mitad hacemos tres cadenas y cuatro puntos altos. Así y a la mitad, esto lo voy a hacer hasta llegar hasta este punto. Así es que voy a avanzar para que ustedes puedan ver la esquina. Así, miren, el de la esquina va a quedar con 3, 6, 9, 10, y este va a quedar con 3, 6, 7, pero solo porque es la esquina. Siempre tiene que haber una diferencia para que pueda eh, jalar muy bien. Entonces, esta directamente la pegamos en donde van cuatro puntos altos y cuatro tres cadenas y pegamos cuatro tres cadenas y sujetamos a la tela del otro lado estuvimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al número 7 pegábamos. Así. Pero de este lado es un poquito más amplio, así es que podemos darle incluso hasta 8. Y volvemos a empezar. Entonces, a partir de aquí ya va nuestro, segun, tre, nuestro tercer motivo. Empezamos a hacer cuatro puntos altos. 4 tres cadenas y cuatro puntos altos así volteamos y empezamos con 5 1 2 2 3 3 4 y 5 y pegamos 4 puntos altos entonces de estos que sería uno así Vamos a hacer uno y dos. Y empezamos con nuestro tercer motivo. Entonces, a partir de aquí, empezamos el tercer motivo y les muestro.